En el municipio de Ciudad Mendoza se lleva a cabo la campaña permanente de canje de armas, a donde buscan la colaboración de los municipios, quienes son los que contribuyen con los obsequios para que la ciudadanía entregue sus armas. Así lo manifestó Emilio Porras Velasco, comandante del 83 Batallón de Infantería, con sede en la Boticaria, Veracruz. Sí, la campaña permanente de canje de armas es un programa implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional, y como su nombre lo dice, es a nivel nacional. A través de las regiones y zonas militares se establece, pero lo importante de este programa es la colaboración con los municipios, que son los que realmente contribuyen con la cuestión material, con los obsequios o dinero que se ofrece a la ciudadanía a cambio del arma. Con esto se contribuye a disminuir los índices de violencia y también a evitar accidentes con armas de fuego en los domicilios o en los lugares de trabajo. El comandante Emilio Porras apuntó que el año pasado realizaron la recolección de 32 armas de fuego de distintos calibres con sus municiones en 8 diferentes municipios, las cuales ya fueron destruidas. A nivel nacional no tengo el resultado, pero yo les puedo hablar de mi sector de responsabilidad, que es el 83 Batallón de Infantería, que tuvimos presencia en 8 municipios el año pasado y tuvimos recolección de 32 armas de diferentes calibres. Ahí se incluyen armas, se incluyen también municiones, todo lo que represente un artefacto bélico. El arma, para evitar especulaciones, se destruye en el mismo momento. Yo ahorita al presidente municipal le comentaba que necesitamos una sierra eléctrica para que en el mismo momento que llega el arma, ahí mismo se destruya. Bueno, aprovechando, es importante mencionar de que a la persona que traiga el arma no se le van a tomar datos de ningún tipo, no se le va a investigar la procedencia del arma, únicamente se le agradece la colaboración para... Aunque sea de uso exclusivo del ejército. Aunque sea de uso exclusivo del ejército. No, aquí lo importante es que colaboren con nuestro esfuerzo de disminuir accidentes y a la vez con esto se disminuyen los índices de violencia en el estado. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.